hasta hace tiempo atrás el Pladeco era algo que lo manejaba solo los términos del municipio y la gente que estaba más cercana. Incluso de repente ni nosotros los dirigentes sociales sabíamos mucho lo que era el Pladeco. Y esto es como que abre para que la ciudadanía... Yo creo que en este momento a lo mejor la participación no va a ser tanta, pero sí es un proceso de aprendizaje. Bueno, que los dirigentes de los distintos territorios, que conocen sus territorios y saben sus necesidades, también puedan ellos entregar lo que ellos necesitan a futuro, cómo ellos quisieran tener sus territorios, cuáles son sus sueños. Para nosotros fue importante decir que queremos, que nos falta, que no se ha solucionado, y todos esos problemas son justamente lo que en este momento hace que uno se sienta como conforme. Asistí a una reunión bien especial. Bueno, yo estoy participando en este tipo de talleres ya hace muchos años. La Municipalidad de Talcahuano tiene programas muy extensos referentes a esto, en el cual está haciendo hacer partícipe a toda la comunidad, principalmente a sus dirigentes, ¿cierto?, que los capacita de una u otra manera, ¿verdad?, para poder desarrollar todo esto. Lo que es Pladeco es algo muy interesante porque aquí nacen los proyectos que a futuro hagan seguir avanzando en estos cambios tan necesarios para nuestra comuna. Es de la mirada de barrio donde vamos a aportar hacia la comunidad. O sea, cada persona que estaba aquí aportaba su granito de arena viendo las dificultades y qué queremos para nuestros sectores. Aquí uno se plantea los problemas que hay en nuestra comuna, en nuestra comunidad. De aquí que se haga realidad es distinto, pero ya uno lo plasma, lo dice. Y eso es lo importante, para que la gente sepa y se sepa cuáles son nuestras prioridades en la caleta. Sobre todo en mi caleta, que yo la apoyo harto y la quiero mucho. Así que me gustaría que fuera algo realidad de todo lo que hemos hecho. Son proyectos que la gente de la comuna proponen al municipio, ¿cierto?, para que esto se lleve a cabo y las mejoras van de acuerdo a lo que la gente quiere. O sea, no que el municipio propone. Y eso pienso que ha sido una iniciativa súper buena del municipio, entregarle esa responsabilidad a la gente, a las comunas, para que ellos hagan su propio proyecto de desarrollo y mejoramiento, ya sea de la localidad, ¿cierto? En este caso, el sector Los Cerros, y proponerlo. Y ojalá resulte todo esto, digamos, estos proyectos puedan llevarse a cabo y de acuerdo, como le digo, con las mejoras que nosotros queremos. Talcahuano tiene que seguir creciendo, porque se lo merece, porque la gente de Talcahuano es sencilla, es humilde, pero es trabajadora, y lo otro muy importante es que la gente es muy social, muy sociable, comunicativa. Quedo con una sensación de lograr los objetivos porque llevamos muchos Pladecos, yo soy una dirigente antigua, llevamos mucho tiempo, si bien hemos logrado varias cosas, y tenemos que ser perseverantes y agradecidos de que tengamos una buena participación de los vecinos.
la planificación urbana está muy asociada a un instrumento técnico, pero hoy día sería inaceptable que la planificación ciudadana fuese hecha sin ningún tipo de participación de los habitantes de la comuna. Por lo tanto, un plan de desarrollo comunal lo que intenta hacer es un retrato de cómo la comuna se identifica, hacia dónde quiere ir y cuál es su visión de futuro. Por lo tanto, los habitantes son los primeros llamados a participar en ella. Creo que ir superando las fracturas sociales que existen en los diferentes lugares producto de la desigualdad y, por tanto, teniendo cohesión social, vamos a ir transformando las poblaciones en barrios y eso va a dar finalmente un encadenamiento de diferentes experiencias territoriales para levantar una ciudad que es bullente, producto de la participación, producto de que tenemos un capital humano en pro de la democracia, pero también del desarrollo sustentable de nuestra ciudad.